El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Es más bien un factor de riesgo para enfermarse. En sí, la obesidad no es una enfermedad. Sin embargo, predispone a desarrollar en un futuro muchas enfermedades crónicas, sobre todo como hipertensión, diabetes, procesos inflamatorios articulares. ¿Por qué? Porque nosotros en el organismo tenemos una especie de forro, por decirlo así. Así como la ropa trae un forrito, en todo el cuerpo nosotros tenemos un forrito que se llama endotelio. Y ese forrito, entonces, cuando se da el fenómeno de la obesidad o el proceso de obesidad, se inflama todo a nivel de todito el sistema del ser humano. Eso provoca sustancias inflamatorias, sustancias que provocan dolor, y todo eso entonces descompensa a la persona cuando padece de sobrepeso o de obesidad. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente: un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calóricos que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria. Cuando hablamos de obesidad, estamos hablando que las personas andan con algo que llamamos índice de masa corporal, es decir, la relación del tamaño y del peso por encima de 30 puntos. En el caso de las mujeres se habla que entre 17 y 23 puntos, que eso significa kilos por metros cuadrados, entre 17 y 23 puntos está normal. Entre 24 y 29 puntos tenemos sobrepeso y más de 30 puntos ya tenemos obesidad. Culturalmente, la población le gusta ver niños cachetones, rechonchos, porque les parece que ese es sinónimo de buena salud. Y es al contrario, el niño más delgadito, más atlético, es el niño más sano. Entonces, tenemos que trabajar desde la infancia en el concepto de sobrepeso y obesidad. ¿Qué pasa ya en la etapa escolar? La mayoría de las veces los padres andan buscando constancia para que no haga ejercicio, para que no se nos canse el niño. Entonces le limitamos la actividad física. Y más ahora con la tecnología, que pasan 4, 6, 8 horas con un celular, con una tablet, no hacen actividad física, están viendo televisión, están viendo pantalla y están comiendo. Entonces, ya vimos la infancia, luego la adolescencia, en etapa mayor, ¿cuál es? Digamos, a partir del COVID se da el fenómeno de del trabajo virtual, estar sentado 6, 8 horas. Entonces, frutas, verduras, legumbres, pollo, pescado, ensalada, comer cocido, asado, sancochado, a la plancha, al vapor. Eso es lo más saludable. Y tomar mucho líquido, agua, jugos naturales, mínimo azúcar, mínima sal. Nora González, Noticias 12.